días, bienvenidos amigos y amigas de Nuestro Agro. Ya comenzamos esta media hora de información, todo el equipo presente, por supuesto. Hoy tenemos mucho material para compartir referente a los sistemas sustentables en producción que hay en nuestra provincia, proyectos de los estudiantes de EFAS e IEAS, además la visita de autoridades nacionales que compartieron con nosotros lineamientos que tienen que ver con la producción sostenible. Y ya nos vamos a esta capacitación, tiene que ver con los técnicos extensionistas del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que justamente recibieron algunos parámetros sobre la producción agroecológica en la yerba mate, cómo llevar adelante estos sistemas en la chacra misionera. Así que compartimos este informe con vos. Hemos hecho varias reuniones, algunas virtuales y otras presenciales, con el equipo técnico que acompaña desde el INIM a los productores. Ha habido primero visitas a establecimientos que conocíamos, que venían trabajando muy bien en agroecología, con todos los técnicos para que evalúen, para que miren hacia dónde queríamos que entendieran lo que era la agroecología. La agroecología trata mucho de volver a generar unas buenas condiciones de suelos, no con el uso de agroquímicos, sino con restableciendo lo que es la salud del suelo, la salud de las plantas, la salud de los animales. Fuimos trabajando con estos conceptos que se fueron de alguna manera cocinando entre todos, y ellos lo han ido volcando y han encontrado muchos productores interesados en avanzar en agroecología. Trabajar en todo lo que es la resiliencia del sistema. Al hablar del sistema buscamos que sean menos afectados, digamos, las producciones o el ingreso del productor. Empezar a trabajar con compost, trabajar con el material vegetal que se produce en la misma chacra, ya sean coberturas espontáneas. Tratar de que el sistema empiece a funcionar y empiece a funcionar como lo venía haciendo en el monte, que es un sistema estable, que todo el sistema funciona en forma armoniosa. Con cada productor vamos a empezar un manejo diferente en el ritmo de cada uno, compartiendo estas experiencias, pero sumamente positivo y, bueno, enriquecedor también. Nos ayudó sobre todo a crecer y abrir la cabeza, ¿sí? Tener una mentalidad más abierta. Por ahí muchas veces nos encajonamos en lo convencional, pensamos que estamos en el camino correcto, pero nos ayudó a poder encarar a cada productor de forma diferente. Tenemos productores que ya vienen trabajando en la agroecología. Nuestra provincia, como anuncia el radar, todavía se mantienen las condiciones de un pronóstico del tiempo inestable para toda la provincia, pero atención porque en horas de la media mañana hay mejoras temporarias y de a poco, ya de cara a lo que va a ser el fin de semana, aumenta la nubosidad. En cuanto al porcentaje de humedad del ambiente para este día, va a tener una variación entre el 63% al 100%, es decir, que para mañana vamos a tener un ambiente un tanto cargado o donde se sienta sobre todo este índice de humedad. Les recordamos a ustedes, productores y productoras de nuestra provincia, que estamos en la fase lunar, en el séptimo día de la luna cuarto menguante. Y ahora hacemos el repaso de las temperaturas, las máximas que se quedan nuevamente para ustedes que nos miran desde la zona norte, desde Puerto Iguazú, con 24 grados de sensación térmica máxima a nivel provincial. Y las mínimas se quedan para quienes nos están acompañando desde la zona sur, desde Apóstoles, con 14 grados de sensación térmica inferior en esta jornada con tiempo inestable.
Nuestra provincia se prepara para recibir a los expertos en agroecología y es por eso que ya están dando las invitaciones para que todos participen. En este caso y en este gran evento va a estar también el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori. Muy buenos días, mi nombre es Facundo López Sartori, soy ministro del Agro y la Producción de la provincia de Misiones y quiero invitarte este miércoles 18 de octubre en el Parque de Conocimiento de la Ciudad de Posadas a la primera cumbre de agricultura sostenible del Mercosur, además de Brasil, de gente de Paraguay que viene, también lo van a visitar del gobierno de México. No dejes de hablar de buena alimentación, del cuidado de la salud y del futuro que nos viene. Miércoles 18 de octubre en el Centro del Conocimiento en la Ciudad de Posadas. Un gran abrazo. Que trabaja junto a los productores, encontrando nuevas alternativas de comercialización, en este caso nuevos nodos, despensas para la agricultura familiar, estamos hablando de dos en la costanera de Posadas, también se están ya planificando para Iguazú, El Soberbio y toda esta información te la contamos en esta nota. La palabra despensa significa programa de desarrollo de pequeños nodos solidarios de alimentos. Es un programa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y bueno, vimos esto y dijimos, bueno, ¿qué posibilidades habría de tener también estos módulos en Misiones? Y bueno, entonces nos sugirieron que elijamos tres municipios. El requisito era que sean municipios turísticos, por eso hemos elegido Iguazú, Posadas y El Soberbio, y que haya un grupo de productores, ¿no? Que esto no va destinado a un solo grupo, sino tiene que haber un entramado de distintas organizaciones. El caso de Posadas está Fortalecer Misiones, Forjando Lazos y la Asociación de Ferias Francas de Posadas. En este momento, el trabajo que se está haciendo es reuniones con estos tres grupos, armando un reglamento de funcionamiento, porque entre los tres grupos se tienen que poner de acuerdo qué días va a funcionar, qué horarios, quién va a atender qué días, qué pueden traer, qué no pueden traer, y todas las recomendaciones de la higiene, del mantenimiento. Nosotros pensamos poner en funcionamiento la primera semana de noviembre, así que creo que va a ser un maravilloso espacio de comercialización de productos de emprendedores y agricultores. Ahora, para los agricultores y emprendedores, también le pedimos que la sostenibilidad los atraviese. Es decir, los productores que van a venir a vender alguna producción tienen que estar transicionando la agroecología. Y nos
nos vamos junto a ustedes, recorremos la zona norte de nuestra provincia, como podemos apreciar condiciones nuevamente de una jornada marcada por algunas lluvias, lloviznas, pero también algunas tormentas que se pueden estar desarrollando en algunas localidades. Sensación térmica inferior de 13 grados y sensación térmica máxima de 23 grados para este día. También nos vamos y nos posicionamos en la zona centro, mismas condiciones con tiempo estable, pero tanto para esta como para el resto de las zonas mejorarían o habrán mejoras temporarias, sobre todo a partir de la media mañana. Sensación térmica inferior de 12 grados, la zona centro de nuestra provincia, y sensación térmica máxima de 21 grados para esta zona. Nos vamos finalmente y recorremos para saber acá cómo están las condiciones en la zona sur también. Fue una madrugada marcada por algunas lluvias, durante la jornada también algunas tormentas que se estuvieron desarrollando, pero acá lluvias leves, como se puede apreciar, pero también con mejoras temporarias, junto a una sensación térmica inferior de 11 grados. Temperaturas mínimas y máximas agradables para toda nuestra provincia, y en este caso la máxima, hablando de sensación térmica, sería de 20 grados para arrancar esta jornada. En la localidad de San Vicente funciona una unidad en territorio de la Biofábrica Misiones. Hablamos del Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas que avanza en la producción de tomate misionero. Mediante el uso de sistemas semi-hidropónicos, biocontroladores, bioinsumos y un desarrollado sistema tecnológico de captación de agua pluvial, se proyecta la producción de 300 toneladas de tomate por año que serán volcadas al consumo interno. Este volumen de producción se duplicará ya que un grupo de productores hortícolas de la zona norte de nuestra provincia incorporará estas tecnologías que ya fueron validadas previamente. Esta experiencia está mostrando excelentes resultados, asegurando calidad, cantidad y continuidad, donde además ya se encuentra abasteciendo a mercados y ferias de todo el territorio provincial. Es rico, es sano y es nuestro. ¿Y vos, ya probaste el tomate misionero? Jóvenes de Misiones que ya diseñan la chacra del futuro. Se realizó un encuentro en el Centro de Convenciones de Posadas con más de 200 estudiantes de diferentes escuelas agrarias de la provincia. Allí han presentado proyectos innovadores que tienen que ver con una chacra sostenible, sustentable. Contento por haber ganado y cumplido con las expectativas de los jueces y a seguir adelante. Nuestro proyecto se trata de biofertilizantes que son hechos de desecho de la ganadería. Son juntados en piletones en el cual se deja de 20 a 30 días hasta que se esté listo para su separación de líquidos y sólidos, el cual se puede utilizar para su parte líquida para fertilizante follar, y después estaría la parte sólida que sería con el abono que se mezcla con la tierra. La acuaponía es un sistema de cultivo en sustrato líquido con obtención de los minerales necesarios para el cultivo a base de los desechos de los peces que se descomponen por bacterias dentro del sistema. Liberan otros minerales como el nitrato que son aprovechados por las plantas. Implementar en un espacio muy reducido, entonces esto también le beneficia a trabajadores rurales que tampoco tienen grandes estancias ni acres de terreno. Entonces pueden, digamos, implementar este sistema para consumo o para la venta, ya que pueden producir hortalizas y peces. Estas son unas placas que la intención de estas son venir a reemplazar en el mercado industrial, digamos,
a las placas de yeso y a las placas superboa, que son unas placas cementicias. Si se producieran industrialmente, sí lo alcanzarían, y abaratando los costos de una manera importante, ya que la comparación de costo con una placa de yeso es la mitad del costo. Bueno, ahora mismo estamos trabajando en una casa hecha de esto, de estas placas, para mostrar a la gente que sí se puede hacer una casa sustentable y con materiales reciclables, ¿no? Esto también sirve para el cielo raso, no solo para paredes, que serían la de la casa. Poder compartir, poder ampliarnos cada vez más, está genial y está buenísimo que se sumen más chicos. De plagas, la producción hortícola en época estival. Esos fueron algunos de los ejes que se trataron en esta capacitación a los productores hortícolas de la zona de Gobernador Roca. Nos fuimos hasta ahí y charlamos con los protagonistas. Estamos en Gobernador Roca, en la cuenca hortícola más importante de la provincia de Misiones, con una jornada a campo de capacitación. Estamos capacitando a los productores hortícolas en diferentes temáticas. Hoy las temáticas que se tocaron específicamente fueron el control de plagas, el manejo integrado de plagas en los cultivos hortícolas y también cuáles son los desafíos que tenemos técnicamente para producir hortalizas en el verano. Allá de poder hacer una reunión técnica, combinarla con una reunión técnica donde los productores y las productoras se puedan llevar algo desde el punto de vista técnico para poder mejorar sus intervenciones en cada una de sus fincas. También es un encuentro hoy donde vamos a debatir y pensarnos dentro del instrumento Cambio Rural, dentro de lo que es la política pública Cambio Rural. Sinceramente es algo muy bueno, tanto en la capacitación en sí, como en el momento de darle diferentes tipos de charlas. O sea, y bueno, también donde estoy estudiando hablamos sobre la parte técnica de hortalizas y productos y todo lo demás, y bueno, eso me viene re bien ahora, sinceramente. Más que nada se trabaja con el cambio intermedio rural, y bueno, se intercambia ideas. Hay que mejorar, cuesta. Constantemente aparecen enfermedades nuevas, pestes nuevas. Hay que trabajar mucho sobre el tema. Extendido, nos vamos y recorremos los próximos días que nos llevan a la fin de semana, día viernes y día sábado. Temperaturas más que agradables, con mínimas que se sentirán, sobre todo en horas de la madrugada, algo frías o templadas, y durante el resto de los días aumentará la nubosidad, como podemos apreciar. Así que a disfrutar, porque el pronóstico del tiempo para estos días en particular estarían acompañando en toda nuestra provincia.
realizó el Foro Regional para la Construcción de un Modelo de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Misiones fue la protagonista, estuvieron autoridades nacionales de diferentes organismos y, por supuesto, allí se han expuesto las experiencias de la agricultura familiar en este sentido. Nosotros te contamos en la voz de las autoridades presentes y de los protagonistas cómo se realizó y cuál es el camino que se planteó en este foro. El objetivo es, este era el foro que nos estaba faltando, es conocer todas las experiencias que tiene tanto a nivel de políticas públicas y de las organizaciones de producción de alimentos, porque entendemos que es un tema estratégico y así debe ser. Y Misiones y toda esta área tienen mucho que aportar en esas políticas públicas que dan cuenta de cómo articula el Estado con la sociedad. Bueno, y con este caso los productores. Y en ese camino queremos enriquecer este documento y esta propuesta con las experiencias. Y es un momento para poder también compartir nuestras necesidades, qué es lo que falta. Y bueno, cuando decimos y hablamos de políticas públicas para nuestro sector, este es el momento. Una de las cosas que se critica es cuando los proyectos salen de escritorios en Buenos Aires, y bueno, y hoy vemos que esta gente baja a las provincias, están haciendo encuentros regionales donde están haciendo un análisis muy, muy preciso con los dirigentes, con las instituciones que están trabajando en la zona. Y bueno, esto de venir a compartir este foro es muy importante porque se habla de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Defendiendo la alimentación, ¿no? Que cada vez queremos que sea más sana, más agroecológico, más en defensa de la salud de las personas, ¿no es cierto? Estamos incentivando y plantando, y nuestros chicos, los jóvenes, tienen un vivero que tienen plantas nativas de árboles y frutas y estamos cultivando. Transferencia de conocimientos, asesoría técnica, esos son los recursos y herramientas que reciben los productores hortícolas. En este caso, con una capacitación que se realizó en Gobernador Roca. Ustedes saben que este es el corazón hortícola de Misiones y es por eso que es tan importante. Se ha trabajado en esa instancia el uso integrado de plagas, los cultivos en verano, entre otros temas. Estas capacitaciones, estas jornadas son muy importantes. Por ahí cuesta un poquito traerle al productor que se acerque, porque esto, desaprovechar estas oportunidades, yo creo que es un lugar donde se aprende, donde está el técnico, está el productor de otra zona, y escucharle a todo es algo que sirve, porque se aprende mucho del productor. Que llegue en nuestro caso, a la ciudad de Posadas, por ejemplo, a la Feria Franca, un producto sano, bien presentado, con toda la trazabilidad, y está usando algo bueno que no perjudica la salud del consumidor, ¿no? Cada capacitación uno aprende un montón, ¿viste? Y aparte te juntás con todos los productores, con los productores de otros lados, y o sea que siempre es bueno, ¿viste? Que somos muchos feriantes, ¿viste? Y ahí estamos, viste, que cada uno opina o uno cuenta, tengo problema de esto, y vos le decís, bueno, podés tratar con esto, con aquello, viste, y todo, viste, nos ayudamos uno a otro. Llegamos con nuestro agro por el día de hoy. Mañana nos reencontramos a partir de las 5:30 de la mañana con toda la información y los testimonios, lo que necesitas saber. Y ahora te invitamos a quedarte en Canal 12 porque ya se está preparando todo el equipo de Hora de Misiones. Chau, chau.